Hola, Martina. Solo te hablaba para decirte que voy a llegar un poco tarde. Me salió una reunión importante de trabajo. No me esperes para cenar. Pero estaba a punto de terminar de preparar tu comida favorita. ¿Seguro que no te puedes escapar? No, no creo. Pero te prometo que voy a llegar lo más temprano posible. Te amo. Adiós. Está bien. Adiós. Amor, ya llegué. Wow, te ves hermosa. Gracias, te estaba esperando. Pensé que hoy ya no venías. Claro, que si venía, ¿cómo te iba a dejar esperando? Pues es que como me has tenido muy descuidada últimamente, pensé que ya no me querías. Claro que te quiero. Es más, mira, prometo ya no descuidarte tanto. ¿Sí? Santiago. Santiago, despierta. ¿Qué pasa? ¿A qué hora llegaste anoche? ¿Cómo? No te andes con rodeos, Santiago. No es la primera vez que llegas tan tarde. Anoche llegué a la hora que acordamos por teléfono. Sí, y nada. ¿Quién sabe dónde demonios andabas? Vamos, Santiago. Los dos sabemos que tienes un amante. ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Me voy a cambiar. ¿Martina? ¿Qué significa esto? Es una camisa. ¡Huélela! ¡Huélela! ¡Huele a zorra! ¿Con quién te metiste? No huelo nada extraño. No estoy jugando, Santiago. ¿Sabes qué? Mejor ya me voy. ¿A dónde vas? Lejos de tu locura. ¿Bueno? ¿Soledad? Qué bueno que me contestas. No sé qué hacer, estoy desesperada. A ver. Barajéamela más despacio. Pues, ¿qué te pasó, mujer? Pues que encontré una camisa de Santiago y huele a zorra. No lo puedo creer.
De aquí lo que sigue es que te deje y se vaya con la otra. ¿Está ahí en la casa? No. Se acaba de ir, ¿por qué? ¡Ay, desgraciado! Pero ahorita de seguro se está consolando con la otra. Pero hay de ti con que le sigas perdonando sus infidelidades. ¿Escuchaste eso? Yo no escuché nada. ¿Estás bien? Sí, sí. Ay, ¿sabes qué? Hace mucho calor y necesito un vaso de agua. Luego te marco, ¿sí? Adiós. Bueno, bye. Llegaste. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Ahora solo quieres platicar? Mira que no me tienes tan contento. Necesito estar contigo. ¿Ya no me amas? Si tan solo supieras. ¿Por qué eres así? ¿Por qué tiene que ser solo cuando tú tienes ganas? Mira, no te pongas así. Mañana platicamos. No, ya no habrá mañana. ¡Lárgate! ¡Tú nunca serás feliz conmigo! Siempre estarás con tu mujer y yo solo seré tu amante. ¿Pero de qué estás hablando? ¡Lárgate, Santiago! ¡Lárgate! ¡Ya no te quiero volver a ver nunca! ¿Me estás escuchando, Santiago? ¡Lárgate! ¿Sabes qué? Sí, mejor me voy. Ya me tienes harto. Sí. ¡Lárgate! ¡Lárgate y no vuelvas nunca! Anda, lárgate con tu esposa. Seguro que ni siquiera te abriré la puerta. ¿Te atreviste a meterla en nuestra cama? ¿Cómo puedes ser tan cínico? Pero seguro que ya se dio cuenta de mi sorpresita en su espejo. Ya sabe que eres mío. ¿Y todavía te atreves a negarla haciendo las pruebas tan claras? Su perfume, su lápiz labial, las citas en el trabajo. Tus pocas ganas de tocarme. ¡Lárgate con tu esposa! ¡Lárgate con tu amante! Adiós, Martina. Vamos, Santiago. Los dos sabemos que tienes un amante. Claro que te amo. Es más, prometo ya no descuidarte tanto. ¿Qué te pasa? ¡Lárgate y no vuelvas nunca!